fuimos a un restaurante que, bueno, aquí en Grecia, todos, pero absolutamente todos los restaurantes, la comida de 10, el precio de 10 y la cantidad de 10. Tenéis en mi perfil de People, que os dejaré el link en la descripción, todas las recomendaciones y de restaurantes y sitios que he ido viendo guays aquí en Grecia para que le echéis un vistazo. Y bsouvlaki, para comer me pedí pollo souvlaki, que es muy común aquí. Son unos pinchos de pollo con patatas fritas y una salsa que no sé qué era, pero estaba brutal. Y pan de pita, que también es súper común aquí en Grecia y súper recomendado, la verdad, con un poquito de tomate y lechuga. Cuando me cansé de la piscina, me duché y me puse a editar un poco el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Básicamente me puse a editar las partes que había grabado por la mañana para ir avanzando y poder tener el vídeo a tiempo. Y al terminar de editar me comí una barrita de que es la de sabor caramelo que me había llevado de casa por si me cogía hambre. Finalmente fuimos a cenar a otro restaurante que estaba enfrente del hotel y como no tenía mucha hambre y aquí los platos los ponían con bastante cantidad, escogí un plato de verduras al horno con un poco de aceite y la verdad es que estaban muy buenas. Y también piqué un poco de ensalada que se habían pedido mis padres. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. He comido de todo en el viaje y la verdad que todo estaba brutal. Tendréis próximamente los vlogs de Atenas y Santorini, que allí también os enseñaré un poco lo que he ido comiendo estos días. Y nada, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!